impacto de la tarea ordenamiento en la vida de los cubanos impone del conocimiento y también del estudio de las disposiciones jurídicas que lo regulan. Tal como anunciamos, ustedes tal vez lo recuerden, la semana anterior, Hacemos Cuba, va a comenzar un ciclo de programas que estarán dedicados a esas disposiciones jurídicas que están implementando las decisiones que tienen mayor interés social y que forman parte de la tarea ordenamiento. Hoy y la próxima semana vamos a tener aquí a la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde, para referirse a esas normas jurídicas que tienen mayor jerarquía, pero también aquellas que inciden directamente en los servicios que brinda el Ministerio de Justicia. Pensemos en las notarías, en los registros públicos, entre otras instituciones. Acompáñenos, ya comenzamos. Buenas noches. Entonces doy la bienvenida a mi invitada, un placer que nos acompañe por primera vez en el programa, viceministra. Buenas noches, Humberto, y a los amigos televidentes, un placer compartir este espacio con ustedes. ¿Por qué el Ministerio de Justicia tiene un papel tan importante en el ordenamiento? Porque estamos hablando ahora de normas jurídicas y tal vez el Ministerio de Justicia no ha sido la cara tan pública en todas las cuestiones relacionadas con el ordenamiento. ¿Por qué ustedes? Sí, el Ministerio de Justicia tiene como misión asesorar al Estado y al gobierno en materia legal, pero además dentro de sus funciones específicas está la de asesorar al Estado y al gobierno en materia jurídica, legal y a los organismos de la Administración Central del Estado. La tarea de ordenamiento, que tiene un sustento fundamentalmente en decisiones económicas, ha tenido un respaldo jurídico. Es decir, todas las decisiones adoptadas han sido respaldadas en normas jurídicas. Proceso que ha sido acompañado por el Ministerio de Justicia al resto de los organismos rectores en cuanto a la elaboración de estas disposiciones para que tengan la mayor calidad y en su publicación en la Gaceta Oficial de la República, que tenemos el orgullo de que pertenezca también al Ministerio de Justicia. Usted está diciendo entonces que el Ministerio de Justicia tiene un papel asesor, asesora al Estado en materia legal. Estoy pensando entonces en que usted sea la persona y usted busca un abogado para que le asesore, un notario que también cumple un rol asesor, y en este caso pensamos en el Estado, necesita asesoría legal y el Ministerio de Justicia cumple ese rol. Pero las decisiones de índole económico que tienen que ver con la tarea de ordenamiento, siento que tal vez en el conocimiento popular no esté la idea de disposiciones jurídicas, eso que usted estaba diciendo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿usted conoce cuáles son las principales decisiones de la tarea de ordenamiento? Claro, uno conoce las que impactan, las que le impactan más directamente, pero ¿dónde puede encontrarlas? Usted sabe que entre la ley o entre disposiciones jurídicas y esas decisiones hay una tremenda relación. Salimos a la calle y preguntamos eso. Vamos a ver qué fue lo que nos respondieron. Adelante. Gracias. Como estamos metidos aquí todo el tiempo, no sé, no sabemos nada de eso. Yo eso sí no sé, señor. ¿No me sabe decir? No. ¿Y cómo se informa usted con relación a ese tema? Ah, porque yo lo veo en la televisión, pero no sé. Yo leo todos los días la prensa. ¿El periódico? El periódico. Y estoy al tanto de todo lo que acontece con relación a la pandemia y con relación a la tarea de ordenamiento. Yo trabajo en recursos humanos y realmente estoy bien empapada de eso, bueno, por mi trabajo. No me he documentado respecto a las normas jurídicas. Sí sé que han existido cambios en todos los sentidos, pero no, respecto a las jurídicas no me he documentado. ¿Qué es lo que sucede? Que como son tantas medidas, uno un poco que se disloca. Es verdad que son muchas, son muchísimas medidas. Y lo que sí está claro, y es la primera idea, que las medidas no están dispersas de una manera anárquica, sino que están contenidas en disposiciones. Y que esas disposiciones están en la Gaceta Oficial de la República. Claro, es verdad que son muchas, viceministra. ¿Pudiéramos englobar cuáles serían las más importantes, qué cantidad, dónde encontrar los contenidos para empezar a organizar un poco lo que efectivamente decía esta persona al final? Es que son muchas y a veces no se sabe por dónde empezar. Sí, ciertamente, como ya conoce nuestro pueblo, la tarea de ordenamiento es una tarea compleja, pero imprescindible para el perfeccionamiento de nuestra economía.
debemos decir que durante todo este tiempo de trabajo se elaboraron las normas jurídicas que le implementan. Decir también que desde el mismo instante en que nuestro presidente hizo el anuncio el día 10 de diciembre para la implementación de la tarea, en una intensa jornada se publicaron 9 ediciones extraordinarias de la Gaceta Oficial, alrededor de más de 100 disposiciones jurídicas. ¿El mismo día que se anunció? El mismo día, de forma tal que de manera inmediata nuestra población tuvo acceso a través de la vía digital, el sitio nuestro de la Gaceta, de las disposiciones jurídicas que implementaron la tarea ordenada. Vamos a ver cuáles son esas decisiones, esas disposiciones, las más importantes. Uh-huh. Aquí las tenemos y por favor comparta, fíjense el número, 165 uh-huh. disposiciones jurídicas, es bastante. Es bastante. Y cuando hablamos de disposiciones jurídicas, Humberto, hablamos de las normas de rango superior y las de menor jerarquía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ahí vemos que las normas de rango superior, que están son 15, hablamos de decretos ley, decretos y acuerdos. Pero también hay un número importante, más de 100, de resoluciones dictadas por los organismos, todas que componen el núcleo fundamental para la implementación de la tarea de ordenamiento. Esta primera parte del programa la estamos dedicando a que usted comprenda una idea sobre todo. Lo que está ocurriendo en el ordenamiento está reflejado en disposiciones jurídicas. No son, ya lo dije hace un instante, lo reitero, es un número grande, pero no son decisiones de forma desordenada, sino que existen 165 disposiciones de superior jerarquía, 15, decretos, leyes, decretos, acuerdos y otras que pueden ser resoluciones, resoluciones conjuntas, instrucciones. El número es enorme. Nosotros vamos en la segunda parte del programa a poner algunos ejemplos de dónde usted puede encontrar esas decisiones expresadas en disposiciones jurídicas que le impactan más directamente los precios, las tarifas, los salarios y algunos otros temas. Por ejemplo, las telecomunicaciones, esos que son los temas más recurrentes en las dudas de las personas. Ahora, pero si yo quisiera leer o encontrar lo más general o lo más importante del ordenamiento, uh-huh. ¿existe una de estas 165 que pueda ser la más importante, la que no puedo dejar de leer, o todas, tendría que leérmelas todas para tener la esencia del ordenamiento? No, como bien usted refiere, en la primera edición de la Gaceta, la número 68, en su edición extraordinaria, salieron publicadas las normas de rango superior. Y hay una muy importante, que es la que desencadena este proceso, que es el Decreto Ley 17, repito, del día 10, en que se implementa el proceso de ordenamiento monetario en nuestro país. Vamos a ver cuáles son las ideas principales entonces de ese decreto. Estamos hablando del Decreto Ley 17. Yo creo que esto es importante fijarlo. Es el que tiene las ideas fundamentales para comprender qué es el ordenamiento. Uh-huh. Decreto Ley 17, año 2020. Aquí hemos explicado, usted lo podrá recordar, lo decimos una vez más, siempre que hablemos de decreto ley, es una disposición jurídica que aprueba el Consejo de Estado de la República de Cuba. Bueno, aquí están las 4 ideas fundamentales del ordenamiento. Podemos reiterarlas, de esto se ha hablado mucho. Sí, cómo no. Pero este es el sustento legal de las 4 tareas fundamentales que conforman el ordenamiento, viceministra. Sí, el decreto ley en su capítulo número 1, que son las generalidades, establece los 4 aspectos fundamentales de la tarea, que son estos que están referidos: la unificación monetaria y cambiaria, la corrección de precios relativos en el segmento de las personas jurídicas, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y la transformación en la distribución de los ingresos de la población en lo referido a salarios, pensiones y prestaciones de asistencia social. O sea que aquí están las 4 tareas, ustedes las ven, se dice rápido, pero cada una tiene un sinnúmero de cuestiones dentro uh-huh. que implican ordenar, poner en su lugar en este nuevo escenario, bajo, tal como usted decía al inicio, bajo la égida de concepciones de índole económico, pero también, por supuesto, preservando las esencias de nuestro sistema social y político. Por ejemplo, en el caso de la unificación monetaria y cambiaria, ¿qué sería lo más trascendente? Porque el decreto se refiere a cada uno de estos aspectos o ya son otras normas donde uh-huh. donde aparecen estas particularidades. Sí, importante, por supuesto que el decreto ley no solo establece estos 4 aspectos. El decreto ley en sus primeros artículos, pues en primer lugar establece cuándo comienza este proceso de unificación monetaria y cambiaria y la entrada en vigor de todas las normas, así lo refieren, que es el día 1 de enero del propio año este de 2021. Pero además el propio decreto ley también regula, es decir, da un término de 180 días para la circulación del peso convertible.
180 días a partir de su entrada en vigor. Quiere decir que son 180 días a partir del día primero de enero de este año. Y por tanto, también a partir de ese momento será el peso cubano la moneda de circulación legal en nuestro país. Vamos a tratar de ver gráficamente eso que usted acaba de explicar, porque es importante entender que la unificación monetaria y cambiaria y esos pasos, esas decisiones, tienen también un respaldo jurídico publicado en la Gaceta Oficial. Avancemos, por favor, para que vean ustedes cómo efectivamente este proceso está marcado, la unificación monetaria y cambiaria, por estas tres ideas esenciales. Primero de enero, año 2021, comienza a echar a andar este plazo de 180 días, 6 meses, para retirar de la circulación el peso convertible, el CUC, y el peso cubano, unidad monetaria de curso legal en el territorio nacional, de forma exclusiva. A partir de esos 180 días. De esos 180 días. Y eso está regulado. Está regulado. Para introducir, y aquí vengo con otra idea ya, viceministra, para introducir un cambio en esto, se necesita, si ya todas estas decisiones económicas, reitero, aparecen en disposiciones jurídicas, pero hemos visto que algunas cosas se han dicho de una manera, el pueblo ha opinado, lo cual es muy favorable, y después se han tomado decisiones diferentes. Pero ya estaba lo primero en una disposición jurídica. ¿Qué pasa entonces? ¿Lo que se está haciendo es ilegal? No, para nada. Y es una pregunta interesante para que nuestra población conozca. Ya estamos reiterando aquí que todas las decisiones han tenido un respaldo jurídico. Y en el respeto a esa institucionalidad, y en el respeto a la jerarquía de las normas, recordar también que estas normas se publicaron el día 10 de diciembre y comenzaban su entrada en vigor el 1 de enero. La población tuvo acceso a las mismas, se escucharon los criterios, las preocupaciones de nuestra población, el gobierno estuvo al tanto de eso, se analizaron estos criterios y algunas de esas decisiones, por supuesto, se modificaron. Pero debemos reiterar que todas han tenido un respaldo jurídico. Es decir, esas modificaciones han sido respaldadas también en normas jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial. Dicho de otra manera, si una disposición estaba planteando un asunto de una forma y después se modifica, se deroga esa disposición y viene otra en su conjunto o parcialmente, pero la nueva decisión tiene también un respaldo jurídico. Así, y con normas del propio rango y dictadas por la misma autoridad competente. Hay otro elemento también que quiero destacar antes de irnos con ejemplos de estas decisiones, y creo que puede ser tal vez de lo más importante que brindemos en el programa. Este decreto ley, como hemos explicado, aprobado por el Consejo de Estado, no tiene todas las decisiones contenidas aquí, sino que faculta a los jefes de los organismos, a los ministerios, organismos de la Administración Central del Estado, que atienden determinada área para que ellos sean los que tomen la decisión. Y esto, viceministra, me parece muy positivo, porque usted puede pensar, digamos, en determinada rama del desarrollo económico y social del país, cómo es posible que desde la nación se tomen todas las decisiones de todo un país, de 11 millones de personas. No es el caso, sino que este decreto faculta a que, reitero, cada organismo tome las decisiones más importantes en el ámbito de su competencia. ¿Es de ese modo? Es correcto. Tiene dos disposiciones finales. La disposición final primera, que mandata expresamente a un determinado grupo de ministros para implementar las normas jurídicas, para dictarlas relacionadas con la tarea y a tomar las acciones necesarias para que logren ese objetivo. Estamos hablando del ministro presidente del Banco Central de Cuba, el ministro del Comercio Interior, de la Inversión Extranjera y el Comercio Exterior, de Finanzas y Precios, de Trabajo, de las Comunicaciones. Pero a su vez tiene una disposición final segunda también que mandata al resto de los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, donde corresponda, para revisar las disposiciones que tienen dictadas, implementarlas en relación con la tarea de ordenamiento y, por supuesto, regular lo que a estos efectos se requiera. Ejemplo de ello, como usted manifestaba, son las propias disposiciones de nuestro organismo, del Ministerio de Justicia, que tuvo que revisar nuestras tarifas y adecuarlas a través de resoluciones. O sea, que en el decreto 17, si usted lo revisa, se dará cuenta, ahí lo está viendo, disposición primera, disposición segunda, los jefes de los órganos de la Administración Central del Estado actualizan, dictan esas disposiciones legales que resulten necesarias para la aplicación del presente decreto ley. Lo voy a intentar traducir de otro modo. Las decisiones que tienen que ver con el área, digamos, donde usted trabaja, el sector al que usted pertenece, se han tomado por aquellos responsables de su sector, porque son los que conocen con profundidad. ¿De forma desorganizada? No. A partir de estas reglas, que son generales y que sí rigen, viceministra, para todo el país y para todos los organismos. Vamos a dedicar el tiempo que queda a ejemplos, concretamente. Uh-huh.
Pienso en el banco, creo que se ha hablado poco del banco. Yo le pedía que me trajera algunos ejemplos de esas decisiones que está tomando, por ejemplo, el área del banco. Y ya estoy anunciando que en las próximas semanas nosotros vamos a tener aquí a representantes de varios de estos organismos para que expliquen lo que se ha venido haciendo en diferentes espacios, en la mesa redonda, en la prensa digital, prensa plana, en la propia radio, televisión. Pero Hacemos Cuba volverá sobre la base de la idea de la disposición jurídica y cuáles son esas decisiones. Pero vamos al caso del banco, después tendremos otros ejemplos. ¿Cuáles serían algunas de esas decisiones, viceministra, que ha tomado el Banco Central y que tienen que ver con su ámbito de competencia? Ya explicábamos al inicio que hay un grupo numeroso de resoluciones que implementan la tarea de ordenamiento dictada por los organismos rectores. En este caso, el banco, por ejemplo, el tratamiento de las operaciones bancarias en pesos convertibles o en moneda extranjera en el nuevo escenario que se denominan y ejecutan en pesos cubanos, la facilidad para el sector empresarial con carácter transitorio tan conocido y que se ha hablado últimamente como el crédito puente, y algún otro ejemplo como el tratamiento de las cuentas bancarias abiertas en el territorio nacional en moneda extranjera por personas naturales cubanas y extranjeras. Eso es alguno de los ejemplos porque es un número grande de disposiciones. Bueno, aquí me llama la atención lo primero. Todas aquellas personas que tienen cuentas bancarias en pesos convertibles, es importante revisar cuál es la decisión del Banco Central de Cuba en materia de las operaciones bancarias. Este es un tema que preocupa, sobre el que siento todavía puede existir un número importante de dudas, y hay que volver. Este programa es solo un primer acercamiento al tema, ya vendrán los especialistas para específicamente referirse a ello. Estoy pensando en otros, viceministra, ministerios que tienen también decisiones importantes, por ejemplo, finanzas y precios. ¿Qué ejemplos pudiéramos citar en el caso del ordenamiento y las decisiones que tienen que ver con ellos? El Ministerio de Finanzas y Precios tuvo que dictar un número también elevado de disposiciones jurídicas, de resoluciones. Por ejemplo, la actualización de la aplicación del impuesto sobre los ingresos personales y la contribución especial a la seguridad social de todos nosotros, los trabajadores asalariados, la actualización de los precios máximos de acopio y de compra de los productos agropecuarios, importante también, así como la aprobación de precios y tarifas minoristas en pesos cubanos de aquellos productos y servicios que están centralizados en el Ministerio de Finanzas y Precios, por poner algunos de los ejemplos. Aquí ya se vuelve muy interesante cuando usted escucha actualizar precios máximos de acopio y de compra de productos agropecuarios. Esto ya viene tocando de cerca a la población. Precios y tarifas minoristas en pesos cubanos de los productos y servicios que están centralizados en el Ministerio de Finanzas. Esto lleva una explicación mucho más en detalle. ¿Cuáles serían esos precios y tarifas que están centralizados en el Ministerio de Finanzas? Estamos hablando de precios que serán los mismos para todo el país, sí, no. ¿Qué precios van a ser diferentes en cada territorio? ¿Quién lo va a determinar? Son elementos, viceministra, sobre los que tenemos que volver. Pero ahora yo sí insisto en algo, porque en la calle preguntábamos otra cosa. Se sabe que todo esto, que todo este ámbito de decisiones aparecen en normas jurídicas, por ahí comencé, y que todo eso usted lo puede encontrar en la Gaceta. Se entiende que es importante que busquemos la Gaceta para al menos tratar de leer y comprender, quizás no todo, pero tal vez una parte importante de las dudas se pueden evacuar en esa lectura. Preguntamos por la Gaceta, viceministra. Vamos a ver qué nos dijeron las personas en la calle. Adelante. ¿La Gaceta Oficial la ha buscado usted por internet? No, no la he buscado. Bueno, hábito no tenemos. El cubano no tiene hábito de leer y de buscar. Más se informa por la televisión que por cualquier otro medio. Por lo menos en mi caso yo sí lo conozco. Lo que solo he buscado, los temas específicos que me han interesado. Que uno casi nunca tiene tiempo para estar leyendo y para estar, no sé, yo... Los cubanos tienen cultura y la Gaceta Oficial. ¿Y por qué ocurre eso? No sé. Parece que también es falta de divulgación, porque deberían divulgarla más y venderla más en los estanquillos. No sé si es en los estanquillos, en algún lugar que la gente tenga más acceso para que la gente busque información sobre las leyes, la resolución y todo lo que se divide ahí. En ocasiones se utilizan términos técnicos, jurídicos específicos que las personas no conocen, pero ya ahí queda de nuestra parte tratar de buscar. Realmente es una base, es el donde se puede encontrar cualquier contenido, porque sí tengo criterios, sé que existe, pero realmente como cubana no buscamos eso, que es muy importante. Y como dice, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Y
importante y claro, no la buscamos lo suficiente todavía. Pero también es verdad que a veces la buscamos y no entendemos lo que dice, porque los términos siguen siendo muy técnicos, viceministra. Creo que está la idea de sembrar el interés de la población, pero también de ustedes, que la Gaceta sea más accesible. Sabemos que no siempre se imprime lo suficiente. Hay un interés de que se copie de forma digital. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Sí. Y también la lucha porque la Gaceta y las disposiciones cada vez tengan un español más claro y menos técnico, que sin ser especialista uno pueda comprender lo que se está diciendo. Sí, muy bien. Nosotros recomendamos a todo nuestro pueblo que busquen las disposiciones jurídicas porque ahí están implementadas las decisiones de la tarea de ordenamiento. Ya comenté que se publicaron todas en la Gaceta Oficial. Están en todos los sitios web de los organismos emisores de normas. Pero además nosotros creamos las condiciones para que en todas las entidades del sector del Ministerio de Justicia, donde se brinden servicios, se pueda copiar de manera gratuita todas las disposiciones relacionadas con la tarea de ordenamiento. ¿En todas las entidades? En todas. ¿Pero si voy a un registro civil? En todas. ¿Puedo llevar una memoria? Una memoria, un teléfono, porque tenemos las vías para ellos de manera gratuita, repito. Así que soltamos a la población que acudan a todas nuestras instituciones para ellos. ¿No se pondrán bravos en la notaría? No puedo perder tiempo en copiarle eso a usted. Pero, ¿deben hacerlo? Deben hacerlo. Y creemos que no deben ponerse bravos nuestros funcionarios, nuestros especialistas lo conocen. Y de hecho, muchos ciudadanos han acudido a ellos, incluso el propio la propia entidad de la Gaceta nuestra y de la editora. Y repito, no solo son las disposiciones del Ministerio de Justicia, sino las 165 todas normas jurídicas relacionadas con la tarea. Importante, vaya con su memoria mañana y trate de copiar las disposiciones 165 o quizás las que puedan resultar de mayor interés. Quiero seguir con los ejemplos ya en la recta final. En el ámbito del trabajo, de la seguridad social, ¿me puede poner algunos ejemplos de cuáles son esas decisiones más importantes dentro de este ministerio y la tarea de ordenamiento? Importante y además de mucho impacto en la vida común, se determina el salario mínimo del país, por ejemplo, la escala y tarifas salariales de aplicación a todos los trabajadores, los sistemas salariales de las diferentes categorías ocupacionales con el fin de implementar los incrementos aprobados y algo muy importante, la cuantía de la pensión mínima por edad e invalidez total del régimen general de seguridad social y de los regímenes especiales, por poner algunos ejemplos. Aquí hablamos, hicimos un programa casi inmediatamente después del anuncio del inicio del ordenamiento del salario. Muy complejo explicar lo de las tarifas, lo de aquella gran escala que sí tiene. Eso se las trae, ¿no? Entonces, mientras más lo expliquemos, mientras más tratemos de entender y de desentrañar ese lenguaje que puede ser complejo y que en definitiva tiene un propósito y es que usted viva mejor y que usted con su salario pueda vivir y cumplir sus metas, sus sueños. Yo creo que de igual manera puede ocurrir con el caso de la pensión mínima, un tema también complejo sobre el que pido tal vez más adelante otros detalles que nos puedan permitir entender mejor las escalas, tarifas. Todo este tema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es de mucho impacto para millones de cubanas y cubanas. En el caso, lo decía al inicio, viceministra, del Ministerio de las Comunicaciones, ETEXA, por ejemplo, ¿pudiera citarme algunos ejemplos? Hay un número también de resoluciones del Ministerio de las Comunicaciones, por ejemplo, estableciendo tarifas máximas que brinda la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, a las personas naturales en pesos cubanos para los servicios de transmisión de datos. Tarifa máxima significa que ahí está el límite, no puede sobrepasar ese límite. Exactamente. Eso está establecido en la disposición jurídica. Exacto, y publicado en la Gaceta. Bien. Y tarifas máximas también en pesos cubanos del servicio celular móvil terrestre que se brinda a las personas naturales y jurídicas, estatales y no estatales. Atención, fíjese, tarifa máxima en pesos cubanos del servicio celular móvil terrestre para personas naturales y jurídicas, estatales y no estatales. Quiere decir que usted puede encontrar en esa disposición cuál es el tope máximo que tiene hoy. Estamos hablando de ETEXA, ¿verdad? Sí. Para establecer las tarifas a telefonía, servicio de telefonía celular móvil terrestre en nuestro país. Para que esto cambie, tiene que venir una nueva disposición jurídica. Así es. Quiero terminar. Usted va a venir la semana que viene, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a hablar de las notarías, de los registros. Existen dudas todavía, porque ustedes tienen muchos servicios. En algunas ocasiones, esto se mantiene casi igual, solicitar un sello y con esto ya ahí está el pago. En otros casos sí han existido aumentos. Quiero preguntarle de eso y hacerlo la semana que viene. Pero quiero terminar con el decreto 24. Algunas personas me han escrito preguntando qué es lo que tiene que ver con las facultades para dictar precios y tarifas.
Yo creo que este es un tema al que tenemos que dedicarle mucho tiempo, pero ahora solo para introducirlo. El hecho de que alguien pueda fijar un precio, de que una autoridad no pueda fijar el precio de determinado producto porque lo haga otro, esto puede resultar muy complejo. Yo le pregunto, en su opinión, aquí en este decreto 24, si lo leo, ¿puedo entender mejor cómo el país busca ordenar eso? Lo pueden entender perfectamente. Esta es una norma de rango superior publicada en la misma primera edición, la número 68 de la Gaceta, donde el Consejo de Ministros aprueba la nomenclatura de aquellos productos y servicios de especial impacto en la vida de la población, cuyos precios y tarifas se fijan o modifican por el propio Consejo de Ministros. También establece en su disposición especial segunda que los precios y tarifas de aquellos productos y servicios que no están relacionados en este anexo único se aprueban por el Ministerio de Finanzas, por el Ministro de Finanzas y Precios o quien en este delegue. De ahí que hay un grupo importante de resoluciones que establecen precios y tarifas dictadas por el Ministerio de Finanzas u otros organismos. Voy a hacer un ejercicio atrevido y voy a tratar de traducir lo que usted ha dicho, a ver si lo logro y usted me rectifica. Entiendo que el Consejo de Ministros tiene un grupo de productos y servicios que el propio Consejo de Ministros determina, tienen especial importancia para la vida de la población y es el Consejo de Ministros para toda Cuba quien determina cuál es el precio de esos productos y servicios. Exacto, establece la nomenclatura en este decreto. Dice cuáles son. Exacto, y hay un acuerdo publicado en la propia Gaceta, un acuerdo del Consejo de Ministros como facultad autorizada, donde ya establece precios y tarifas de los productos de esta nomenclatura. De los que aprueba el Consejo de Ministros. Exactamente. Pero esos son solo un grupo, es solo un grupo. Ahora, los que no están ahí, en este decreto 24 se establece que el ministro de Finanzas y Precios tiene entonces la facultad de establecer esos precios, pero que también tiene la facultad de delegarlo en otra autoridad. Y aquí es donde se abre esto a los territorios, ¿verdad? Muy bien. Hay que regresar, claro, porque hay que volver y hablar de cuáles son esos productos y servicios que están regulados por el Consejo de Ministros. Hay que entender cuáles son los productos y servicios que regula el Ministerio de Finanzas y Precios y cuáles no, cuáles delega, y entonces son los que tienen modificaciones en cada uno de los territorios. Importante también que en este decreto se aprueban por única vez un grupo de tarifas y de precios de aquellos productos que no están en la nomenclatura del Consejo de Ministros, pero que se han entendido fijarlos por el propio Consejo de Ministros, porque hay que eliminarle subsidios indebidos del presupuesto o gratuidades. Bien, entonces vamos a terminar por ahora. Regresamos la próxima semana. Ya saben ustedes, estará con nosotros la propia viceministra primera de Justicia, notarías, registros civiles y otros servicios de alto impacto social que tienen que ver con ellos, con el Ministerio de Justicia dentro de la tarea de ordenamiento. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.